Yo lo vi. Semana 6 de la Pity White Flag Sub-23, semana de blanqueadas, le hemos dicho a este Week 6. 5 de los 6 partidos terminaron en blanqueadas. Lastimosamente, uno de los equipos no pudo anotar puntos en esta ocasión. En el primer partido tuvimos a los Wookiees contra los Westport. El partido quedó 14-0. Los campeones terminaron su temporada invictos al vencer lastimosamente a los Westport. Y los Westport, su segunda victoria consecutiva al hilo que le propinaron los actuales campeones, los Wookiees. El MVP del año pasado, Emilio de Icaza, fue nuevamente el jugador clave para los Wookiees. Ha sido un super líder para ellos. Lanzó para TD y corrió para TD. Defensivamente, los Wookiees lograron ponerle presión al QB Ángel Acevedo, el número 10 de West Park, y lograron saquearlo 5 veces. Así que alguno de esos lineros defensivos seguramente está por romper un récord o cerca de romper un récord. Otro de los partidos de esta semana 6 fue los Seminoles contra los Aggies, partido que terminó 27-0. Este partido no lo pudimos predecir. Un duro equipo de los Aggies fue derrotado duramente, 27-0, contundente del equipo de los Seminoles, que vienen a paso firme dándolo todo.
La vibrante ofensiva de los Aggies no pudo hacer nada contra la dura defensa de los Seminoles. Para destacar, el jugador David Reyes, defensive back de los Seminoles, hizo 3 de los 4 picks que usualmente las personas no le hacen pick al QB Luis Camota, y super lideró su defensa para alzarse con la victoria a los Seminoles en esta ocasión. Kelvin, mejor conocido como Cuyay Arazo, lanzó para 3 TDs, 2 de ellos a su wide receiver, uno de los wide receivers que está dando mucho de qué hablar esta temporada, Alejandro Nelson, logrando una importante victoria que los ponen en una excelente posición para disputar el primer lugar de su conferencia. Lastimosamente, quizás los Aggies van a amarrarse de esto, que no contaban con sus grandes figuras, pero no, definitivamente no podemos desmeritar la gran labor de los Seminoles en estos partidos. Ambos lados de las bolas se destacaron muchísimo, así que muchas felicidades a los Seminoles.
de los partidos de esta semana 6 fue el partido entre los 40 Burgers y los Black Owls. Lastimosamente, los Black Owls quedaron blanqueados en este partido. 40 Burgers haciéndole honor a su nombre, 40 puntos anotaron en esta ocasión. No tenían a su QB titular Álvaro Rooks, pero no desmeritando el trabajo de David Cohen, corriendo una ofensiva muy eficiente para su equipo, repartieron la pelota muy bien y lograron anotar con 3 wide receivers distintos. Por los Black Owls, el versátil jugador número 1, Abdu Arias, fue líder en tackles y generó la poca ofensiva que lastimosamente en esta ocasión tuvieron los Black Owls. 40 Burgers, igual, siempre haciendo un excelente trabajo. Y no les hizo falta en esta ocasión Álvaro Rooks para poder alzarse con la victoria. Partido que quizás muchas personas esperaban fue el de Águilas Doradas contra los Cyclones. Terminó 18-6 el marcador.
Quizás un marcador que muchas personas no esperaban. El líder de la liga en sacks, Jamal Rojas, jugador liniero defensivo de las Águilas Doradas, colaboró con un sack más, acercándose más a romper el récord. Juan Wilmot, de la defensiva de Águilas Doradas, cooperó a su defensiva con dos importantes picks y fueron los líderes de Águilas Doradas bien plantados. No permitieron a los Cyclones hacer mucho más y con esta victoria clasifican a playoffs los Águilas Doradas, así que muchas felicidades para ellos. Ofensivamente cooperó con el equipo Alexis Arrieta, que anotó dos touchdowns, y Héctor Quintero anotó el último touchdown corriendo la pelota. Los Cyclones no pudieron lastimosamente descifrar la defensa de Águilas Doradas y solo pudieron recortar distancias con un TD pass de Jonathan Scott a Castillero. Quizás algunos dirán que Cyclones no estuvo completo en esta ocasión, pero Águilas Doradas supo aprovechar esto, anotaron 18 puntos y se clasificaron a playoffs. Así que van a venir con todo a la ronda de playoffs.
En este partido, uno de los claros contendientes a la final de esta PTY Flag Sub-23, los Alligators, se alzaron con la victoria 49-0 contra el equipo de los Bengals de la costa atlántica. Los Bengals en realidad no se han hallado mucho en esta temporada. Fue otra blanqueada para ellos. Jofiel Rogers, candidato a MVP de esta temporada, lanzó 6 TDs. 3 de ellos conectó muy bien con Alfredo Sigliani, que hemos visto una conexión de ellos dos muy impresionante. Defensivamente, los Alligators tienen un equipo totalmente envidiable con Javier Pineda, uno de los el MVP defensivo de la Liga Mayor. Interceptaron 6 veces la pelota, hicieron 5 sacks y, para que vean, la defensa también puede poner puntos en el marcador. Hicieron un safety para cooperar con esos 49 puntos que le propiciaron los Alligators a los Bengals. En el último partido de la jornada, los Gorilas jugaron contra el Alien Squad. El partido quedó 6-0, un partido sumamente sorpresivo porque Alien Squad casi deja fuera de playoffs a los Gorilas en esta jornada de la Flag Sub-23. Una blanqueada definitivamente para la defensa de Gorilas, pero pasaron páramos porque los Aliens estuvieron ahí dándole y dándole. Lastimosamente no se pudieron alzar con la victoria. Este partido se definió en los últimos 4 minutos, donde el juvenil Luis Mendoza anotó en un pase del novato Gilberto Barrios. Con esta jugada consiguieron los 6 puntos y consiguieron un cupo seguro para los playoffs de la Sub-23.
Esto fue todo lo que vivimos en la semana 6 de la PTY Flag Sub-23, partidos sumamente buenos. Si no los vieron, se los perdieron. Estamos mucho más cerca de lo que va a ser los playoffs, así que todos los equipos van a estar peleando por un puesto en cuartos de final, semifinales y definitivamente en esa gran final. Así que no se pierdan la semana 7.